Fue ampliado una vez más, se sigue manteniendo. Creo que las operaciones tienen que ir orientadas también hacia la búsqueda y rescate de estas personas que han sido violentadas en ese derecho de libertad. Creo que al final es el Estado de Honduras el que se le va a pasar la factura, porque tal vez un gobierno no ha actuado diligentemente en los temas que tienen que ver con reformas en las leyes y aún el fortalecimiento de la previsión en el tema de seguridad, de la prevención, perdón. Eso debe jugar un papel preponderante porque la prevención en el tiempo sí nos asegura que las instituciones se van a robustecer y se sientan las bases para que la incidencia delictiva pueda ser reducida a la mínima expresión. ¿Es necesario la depuración, señor abogado? Bueno, la depuración siempre ha sido necesaria y creo que la DIDAPOL ha hecho esa función, pero creo que deben haber un sinnúmero de interlocutores válidos que puedan acompañar estos procesos para que no se cometan violaciones a los derechos subjetivos de las personas. Es que los procesos de investigación tienen que actuar con mucho asertivismo y creo que esa es una limitante que han tenido los entes de seguridad en el tema de investigación. Recordemos que el proceso que inició el presidente Bukele en El Salvador tiene muchos resultados de los cuales nosotros podemos apropiarnos y ver si se pueden acoplar a nuestra realidad nacional. Creo que sería bueno conocer también en Centroamérica porque somos el último país en la cola en materia de seguridad y creo que hay que ver lo que está haciendo Costa Rica, el mismo Panamá, bueno, y hasta Nicaragua, que somos el primero en ese cuestionados en el tema de seguridad y hay que focalizar esos esfuerzos porque la persecución a estos grupos criminales tiene que darse sin tregua y tener los resultados porque Honduras ya no puede estar a expensas de grupos criminales que nos quiten la paz, la tranquilidad y aún las finanzas de los hogares y empresas hondureñas. Venimos arrastrando todo un flagelo que nos dio duro. Bueno, imagínense, 85 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2011. Hoy se ha ido reduciendo y la reducción paulatina nos está diciendo que están haciendo las cosas, pero que falta mayor articulación de esfuerzos institucionales para que los resultados al final sean comparativos con los fondos también que se están invirtiendo. Hay una tasa de seguridad de más de 30 mil millones, 3 mil millones por año, que también el gobierno tiene que decirle en qué los está destinando, más 1.000 millones que se están empleando en el tema del estado de excepción y algunas compras que se tienen que hacer para potenciar las habilidades de los grupos que atacan frontalmente a la criminalidad organizada y común.